este lujo que nos damos hoy de tener a estos grandes campeones. Corramos todos, en serio. Por eso, corramos todos. Señoras y señores, para que nos puedan aplaudir de uno. Y quiero que den una vuelta a la pista para que lo conozcan. A ver si abrimos paso, que empiecen de uno. Señor Mauricio Ardila, por favor, el primer aplauso para Mauricio Ardila. A dar la vuelta, Mauro. Vamos a invitarlos para que damos una vuelta. Una vueltita, Mauro. Con ustedes, representante del Trek Segafredo, desde Cali llega Harlinson Pantano. Otra de las grandes exponentes de la velocidad. Fuerte el aplauso para Alvarito Hosch. El turno, representante de Sky. El aplauso para Sebastián Heno. Señoras y señores, con ustedes, Julián. Estoy muy contento. Y hay formas de vivirlo
y uno no puede partir acá de la ciudad donde siempre entrenen, ver esta gente tan bonita que salió por la mañana. De corazón le quiero decir gracias por ese cariño que nos tiene, no la ven a mí, sino a todos los últimos colombianos. Muchas gracias. Perfecto. Este año es la primera vez que me paré en el campeonato allá del podio. Pero le cuento que hoy lo estoy disfrutando mucho más acá porque estoy en mi casa. Gracias por eso. Miren qué encuentro tan maravilloso, Rico y el profesor Luis Fernando. Siguen las estrellas sacándose fotos con todos ustedes, esos mismos que los vimos en la tele todo el año, acá los tienen para ustedes, Dale, Rigo. Rigo, es el hijo del profe. Acá, porfa. Yo tomo más. Ya. Gracias. Rico, rico. Bueno, yo voy a cambiarme que vamos aquí a ver qué nos va a hacer. Estamos en el EPM, ojo muchachos, Medellín de pista, EPM, en nivel. Queremos un momento, sacamos tus sueños. ¡Cierro con mi mano! ¡No vamos a llamar entonces la prueba que sigue a continuación, por favor. Y saludamos también a el último campeón mundial, Gabriel Ovidio Curuchet, el mejor de Argentina en toda la historia. Vamos, muchachos, porque vamos de una vez entonces para eliminación varones. Por favor, vamos a ir llamando a los muchachos. Eliminación varones para quedar al final 2.
Cada vuelta hay eliminación. ¿Cómo es? Cada vuelta hay eliminación hasta que estén todos únicamente en la pista. Poniendo bajo perfil. Incógnito. El llamado es para Eli Ávila, número uno de Guinea. ¿Dónde está Don Eli Ávila? Ahí está Ávila. Jonathan Parra, número dos. Levantamos el brazo, por favor, para que el público le pregunte el reconocimiento a estos deportistas en la prueba de eliminación varón. Señoras y señores, tenemos en esta carrera, en la que va a ser eliminación, ni más ni menos, Marlon Pérez, el campeón mundial de ciclismo de Colombia. Fuerte el aplauso para Edwin Ávila. Número 3 para Javier Eduardo Gómez Pineda de Boyacá. Número 16, Attilio Viviani, hincapié en italiano también. Dorsal 17, Ángel Ramiro Pulgar, Venezuela. Y empiezan a dar la bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Enseguida vamos a hacer el Roberto que va a hacer la frente. Enseguida iniciamos otro live, no se muevan. Gracias.